Considerado por muchos un mito, el corte de digestión es como se conoce popularmente al síncope por hidrocución, un shock térmico producido por cambios bruscos de temperatura que suele manifestarse con diversos síntomas. Mareos, náuseas, vómitos, alguna confusión o visión borrosa, calambres o escalofríos. Bueno, xa, cando a situación xa é máis grave, podemos chegar a perder o conocimiento e facer unha parada cardiorrespiratoria, bueno, que é un motivo principal da morte. Esperar 2 horas después de bañarnos o evitar las comidas copiosas y el ejercicio son las principales recomendaciones antes de pegarnos un chapuzón. Pero, ¿cómo debemos actuar ante un corte de digestión? Pues sacarlo da auga, telo nun lugar seguro, levantarle un poquinho as pernas, intentar que vire un poquinho a cabeza para un lado por si lle veñen vómitos. Si está consciente, sí que hai que intentar darlle de beber, a non ser que teña estes síntomas de náuseas e vómitos, que aí sería contraproducente. Las temperaturas del agua en Galicia por debajo de los 27 grados las hacen especialmente propensas a provocar este tipo de shocks térmicos. Por eso se recomienda especial prudencia a la hora de meternos en el agua, especialmente en el caso de niños y ancianos.